Acabamos de llegar a Motorland y habéis visto el viaje con mi compi Trueno. A esta carrera vamos Max y yo solo porque mi mujer tiene la boda de... Aprovecho para felicitar a Chris y a Roger, que se casan, una de sus mejores amigas. Entonces, obviamente se ha quedado porque yo tengo muchas carreras y la boda de una de sus mejores amigas. Y Mía se ha quedado con Lau y Max ha venido conmigo a pasar un gran premio muy importante para mí, porque sabéis que Aragón es de las pistas seguramente más exitosas para Aprilia y para mí desde que empezamos. La última vez aquí, el 2022, conseguí podium, porque el año pasado no se corrió. Arrancamos el día, jueves por la mañana, no se para, va a ser un fin de estresante como todos los grandes premios de España, pero vamos a intentar disfrutarlo a tope. Vamos. Aquí con el team haciendo una vuelta. Como sabéis, el año pasado aquí no corrimos. Han hecho todo el asfalto nuevo y vamos a... Es raro, a mí no me gusta caminar. Me gusta ir en bici, con el pequeño en bici, y nosotros aquí viendo de cerca menos velocidad porque hay algunos parches en algunos sitios, y vamos a ver bien la vuelta para preparar todo para mañana. Avituallamiento. Estoy enseñando a que veo en marcha. ¡Yes! Cada día aprende una cosa nueva. Bueno, vuelta terminada, ya habéis visto lo bonito que está el circuito de Aragón. Y nada, me voy a cambiar a comer. Y hoy tenemos rueda de prensa y varias cosas, os vais viniendo. Bueno, Ribola and Friends, la reunión del jefe hecha, todos motivados a tope, sabéis que es un gran premio muy especial, así que nada, me voy a cambiar, a cenar y mañana más, ¿vale? Adiós. ¡Buenos días! Mi rutina habitual, son las 8:30, me despierto 7:30, 7:45, desayuno algo en el motorhome. Hoy he desayunado banana bread de mi mujer, que al ser la carrera de Motorland, que está cerca con el coche, me llevé banana bread de mi mujer, brutal. Y luego vengo al box y me tomo el segundo café antes de que arranque Moto3 con todos los chicos. Aquí ha venido Max. ¿Café? ¡El de Max con el café! Y nada, vemos Moto3, vemos cómo está la pista. Y luego el Moto2, ya me voy al motorhome y empiezo a calentar durante el Moto2. Lo veo ahí tranquilo y ya salgo. Así que esta es mi rutina mañanera.
No, muy bien, muy bien, porque la verdad es que Aleix, la diferencia hoy la ha hecho él, porque como estaba esta mañana y lo que ha hecho es increíble, es Aleix. De último, de último partíamos, como... Bueno, viernes terminado, es un viernes no fácil como ninguno aquí, pero esta mañana me ha costado mucho con el asfalto nuevo y con el, sobre todo con el medio trasero y el neumático blando delantero, que son los neumáticos que no me gustan, me ha costado mucho. Este año parece como que lo que conozco, no sé, un poco demasiado sensible, lo que conozco voy muy muy rápido, con el neumático duro delantero y el blando trasero, que es prácticamente con los que usas siempre, voy muy rápido, pero no los puedo usar todas las sesiones porque no hay muchos, entonces las primeras sesiones tienes que usar los peores neumáticos y con esos me cuesta mucho, pero ya por la tarde con la configuración buena, la verdad es que he sido competitivo. Segundos, hemos rodado muy, muy, muy rápido. Así que ready para mañana. Nada, luego os cuento más cositas. Chao. Bueno, estoy viendo repetido porque son casi las 7 de la tarde. Viendo repetido la etapa de la vuelta. Impresionante las etapas que está haciendo Marc Soule. Desde aquí mi aplauso. Y increíble también Enrique en la general. Lo bien que va. Mi compi Carlos Verona también en fuga cada día, así que disfrutando el ciclismo a tope mientras descanso. Nada, mañana será otro día, hoy he disfrutado mucho, a ver si mañana podemos luchar por otra medalla en la sprint y nada, y preparar bien la moto también para el domingo, para hacer una buena carrera el domingo. Pero hoy ha arrancado bien el día y estoy muy contento que viva el ciclismo. No sé si me gusta más ya el motor o los pedales ya. A ver si es capaz incluso de colocarse ya como líder de la carrera. Que remontar, no será fácil. Crono malo, malo. Después de la lluvia de ayer, la verdad es que no tenía nada de grip y salimos un décimos. Creo de las peores partidas de este año. Así que vamos a darlo todo, que teníamos velocidad. Mi última fanzone en Motorland.
hasta aquí el día de hoy. Día muy complicado. La verdad es que ayer nos las prometíamos felices porque fuimos muy rápidos, segundos y terceros con Mac detrás de Mark, y realmente tiempos muy competitivos. Y hoy, después de la lluvia, ya habéis visto lo que patinaba la pista y la moto no funcionaba de ninguna manera. Lo hemos intentado todo, pero he patinado en la salida, luego me he caído en la primera curva y en el crono también ha sido un desastre. Borrón y cuenta nueva. Nos vamos a cenar, a dormir, a ver una peli, Juego al Barça, a ver si al menos gana. Veremos el final de la etapa de la vuelta, la tengo grabada. Y mañana será otro día. Adiós. Buenos y lluviosos días aquí en Motorland Aragón. Una noche más, ha vuelto a llover a tope, así que no, se presenta otro día difícil, pero bueno, así son las carreras. Nadie dijo que fuera fácil. Veremos si la carrera es en agua o no, intentaremos darle la vuelta a la situación, pero la verdad es que no será fácil. Pero bueno, positivismo. Aragón GP, la verdad es que ha sido un fin de semana en que no acabo de entender muy bien todo. Estoy como en un combate de boxeo que te noquean por todos lados y dices, el viernes por la tarde hicimos nuestro récord a una décima del tiempo de Mark, segundos, y luego después de llovió y después de la lluvia la pista ha quedado, los tiempos han sido 2-3 segundos más lentos que los del viernes, del sábado y domingo. Eso no es una excusa, no estoy poniendo excusas, porque al final hay que adaptarse y la pista está igual para todos, pero la realidad es esa, que se ha rodado en 1.50, que son tiempos casi de Moto2, porque no había nada de grip en la pista, y en la pérdida no hemos sabido encontrar el camino. Hemos hecho una moto muy corta de ejes, una moto más alta para intentar generar grip, pero no, nada ha funcionado, así que no hemos entendido muy bien el porqué. Ninguna Aprilia ha funcionado. De hecho, hoy he terminado la primera Aprilia, me ha acaparado porque decía que era imposible, que tenía la sensación de caerse. Yo he ido igual que Mac toda la carrera, así que al menos hemos top 10, nos llevamos unos buenos puntos a casa, pero ha sido realmente complicado. Así son las carreras, esperemos hacerlo mejor en Misano. Ahora tenemos doble Misano, aquí tenéis como viendo cómo están recogiendo todo
súper rápido, porque se van corriendo, porque el martes el equipo ya tiene que entrar en Misano, hay 1500 kilómetros más o menos desde aquí si no me equivoco, así que todos los camiones y todos se van rápido para ahí para poder entrar y montar el martes. Nosotros iremos el miércoles para ahí y yo me voy para casa, para Andorra, que lo tengo un poco más cerca, un par de días de descanso y volvemos a la carga. Espero que os haya gustado. Me quedan solo de casa en España un gran premio, que es Valencia. Ahora ya solo quedan los dos de Italia y toda la gira asiática y luego Valencia. Así que intentaré despedirme lo mejor que pueda y ojalá que pueda despedirme antes con un podium. Me voy a trabajar duro para que así sea. Se despide un servidor. Espero que os hayáis divertido y que estén buenas las palomitas viendo mis videoblogs de YouTube. Adiós.